esta mañana en Villa Urquiza? En Villa Urquiza, con una persona que no estaba en el radar, o sea, no veníamos escuchando su nombre, y es Maximiliano Trimarchi, que es hermano de la contadora de Maradona. De hecho, Diego en alguna foto ha publicado con ella. A mí lo que me dicen es que era el chofer, o hacía de chofer. Hacía de chofer. Y de hecho me cuentan que fue quien, el día que Diego fallece, fue quien fue a buscar a la psiquiatra, Agustina Kosachov, y la llevó hasta el Cantre del Tigre. Día que murió Diego. Sí. Por eso también el allanamiento. Era una persona que no la tenía en el radar, pero por cámaras de seguridad que empezaron a ver y demás, decidieron allanarlo. Fueron identificando a cada uno y van haciendo los allanamientos. Ahí había algunas imágenes del allanamiento, pónganla pleno, como siempre pido. Estas imágenes que están ahí atrás, no, esta es la del allanamiento. Ahí está la policía secuestrando el domicilio del celular, ¿no? Sí, y un pendrive también. El teléfono celular. De ahí lo que van a sacar, obviamente, son las conversaciones, seguramente con la psiquiatra principalmente, y con todos los que estuvieron presentes en esas últimas horas de Diego. Van a ir a pericia en la unidad de análisis e investigación digital, que depende del Departamento de la Policía Judicial de la Procuración General de Buenos Aires, y van a periciar todos los dispositivos electrónicos que tienen de los distintos allanamientos, y van a continuar. Ya lo habían empezado el viernes pasado con otros dispositivos, y suman este, que es de Maximiliano Trimarchi. No es el mismo Maxi del que veníamos hablando, que claro, iba a citar a declarar. Ese es Maxi Pomargo. Es otro Maxi. Sí. Ahí estamos viendo también una imagen del Instagram de Diego, que decía: acá estoy con mi contadora Andrea Trimarchi y mi abogada Marcela Cardoso. Por eso este Trimarchi que estábamos mencionando, claro, antes, ¿no? Es todos, el hermano de la contadora. Claro, todos llevados, digamos, por Matías Morla, ¿no? Todo grupete. Un Maxi, el otro Maxi, digamos. Todos, digamos, elegidos por Matías Morla, por el abogado. Sí. No, es que sí, él había determinado, claro, quién era. Exactamente. Por voluntad de Diego, ¿no? Que sí, lo dejaba Morla decir todas estas cosas. Exactamente. Él había armado todo el personal que lo cuidaba. Claro. Y aclara en el parte también, dice, el motivo de la diligencia del allanamiento obedeció a que se ha constatado la presencia del nombrado en el lote 45 del barrio San Andrés al momento del hecho materia de investigación, o sea, de la muerte, circunstancia de las autoridades competentes. La importancia del secuestro de dicho elemento radica en que podría resguardar ese dispositivo información valiosa vinculada al suceso, y marcan también que no había dicho esta persona: che, yo estuve ahí, claro, cuando el fiscal se hizo presente y cuando se inició toda la investigación. Sí, por eso no lo tenían el nombre. Y nadie lo había mencionado porque lo detectaron por las cámaras. Exacto. Bueno, hoy un día clave también porque se abrieron todos los dispositivos, los celulares. Así que vamos a ver qué sucede después. Y ahí de lo eso, que hacen, ¿no?, es cotejar las, claro, conversaciones, y unir cabos y, exacto, ver quién estuvo, qué hizo cada uno. Y bueno, y a partir de ahí van a hacer las indagatorias también que reciban, exacto, todos los que estuvieron ahí, que todavía no empezaron. Esto no, recién está comenzando. ¿No? En la parte preliminar de la investigación. Después, cuando una vez que el juez o el fiscal tiene todas las pruebas, empieza a citar uno por uno y le va preguntando: usted, exacto, hizo esto, usted no hizo aquello, usted estuvo en este momento. Es un proceso bastante tedioso y largo, así que esto va a llevar bastante tiempo porque recién empieza. Bueno, hasta acá el tema Maradona.